Bueno, pues les platico. Hoy es ya prácticamente viernes, jueves para viernes, 1:35 de la mañana, ahí andando. Y bueno, mientras elaboraba la piñata, ahí está, me quedé hasta ahí, ya casi en lo último, la parte de atrás ya está. Ya nada más era la cabeza, nos falta detallar la cara, poner el moño y listo. Pues resulta que se descompuso mi pistola después de muchos, muchos años. Así es que pues mi esposo está viendo la manera de arreglarla porque resulta que cuatro, bueno, vienen cuatro tornillos. De esos cuatro, tres son normales de cruz y uno es en forma de triángulo y no tenemos ninguna, pues, desarmador en forma de triángulo. No hay. No tenemos, entonces, pues a ver cómo logra quitarlo para poder armar bien la parte de adentro, porque el gatillo, ajá, de la pistola es el que no funciona y luego pues yo traté de como que ir empujando el silicón, ¿verdad? Pero no funcionó. Bueno, la cuestión es de que ya es tarde, ya pues también hay que ir a descansar. No hemos hecho los dulceros, así es que me voy a... En lo que él, a ver si puede arreglar eso, voy a empezar a armar las cajitas. ¿Sale? Los niños también están despiertos. No las armé antes porque, bueno, ya saben, uno como siempre, todo a la última hora. Me hacía falta cinta blanca y hoy fui a comprarla. Entonces, sí, le quiero poner un pedacito de cinta en la base de la cajita para que no se vaya desfundar, porque todos los dulceros van a llevar su mini boing. Entonces, pues como si va a ser un poco de peso, pues para eso sale la cinta. Entonces voy a empezar a armar cajitas y ahorita yo creo que Andy viene a ayudarme a echar los dulces, ¿sale? Y pues si no hay arreglo, por lo menos terminamos de armar esto, llenarlo y mañana pues iría al Home a comprar otra. Ya no nos quedaría de otra y tratar de pues empezar. Bueno, es que son muchas cosas. Yo creo que también tenía pensado ir a unos estudios. Yo creo que no será hoy. Deséenme suerte que para el sábado, para que yo mañana empiece a cocinar, porque mañana temprano vamos por la carne. Y entonces yo cocinaría mañana todo el día, tratar de dejar lo más que se pueda hecho. Y iré el sábado temprano a los estudios. Tengo una tomografía de la nariz. Entonces, pues sí, no creo que sea para mañana porque nos vamos a desvelar un poquito en esto también. Y les digo, sería terminar la piñata, empezar a picar, a cocinar, preparar gelatinas, armar brochetas, poner la ventana, decorarla para la mesa del pastel y regalos, y pues ya el sábado pues tenerlo más avanzado para que yo pueda ir a mis estudios y regresar y alistarnos para la fiesta. Thank you.
Hola, hola, buenos días, ¿cómo están? Ya ando por aquí, viernesito, ahora sí. Van a ser 5 para las 11 de la mañana. Y bueno, pues no nos queríamos levantar porque nos fuimos a dormir yo creo como a las 3 y media o 20, cuarto para las 4 más o menos. Bueno, la cuestión es de que vamos a ir por la carne. En esta ocasión voy a preparar tinga de res y picadillo para los niños. Entonces es lo que vamos a dar, tostadas. Sí, nada más voy a ir por la carne, regreso y voy a seguir con lo de la piñata. Ok, ya tenemos los dulceros, ahora sí ya están llenos. Esto es para decorar la mesa del pastel, el fondo. Ahí ya tenemos a Beto. Estos van a ser para palomitas, pero eso va a ser hasta mañana. Y por acá pues tengo a la que va a ser Belly, ¿saben? Pero regresando, y ya mi esposo ahorita se está preparando para pues irnos. Se fue a poner un suéter, va a traer dinero. Y bueno, pues hoy va a ser un día largo, porque entre esto de ir por carne, terminar la piñata, echarle los dulces, pues yo tengo que empezar a preparar gelatinas, a cocer la carne, a deshebrarla, a picar lo que lleva el picadillo, papa, zanahoria, pelar el chícharo, bueno, un sinfín de cosas. Y pues bueno, deseenos suerte. Mi esposo está sacando el carro, nos vamos a ir en moto, los niños siguen dormidos, así es que pues vamos y regresamos rápido. Y bueno, pues nos vemos en un rato más, ¿sale? Bueno, pues ya estamos de vuelta en casa. Ya fuimos por la carne. Miren, por acá tengo escurriendo esta. Todavía hay acá en la bolsa. Ya puse la olla express. Ok, así como salga esa, saco la carne y voy metiendo la que tengo por acá. Son casi 8 kilos de carne, más aparte la molida, que son 6 sin cachito. Que esa la tengo refrigerada porque pues no se va a cocinar todavía. Esta sí, porque hay que deshebrarla. Bueno, los niños siguen perdidos. Les digo que ayer de que nos dormimos muy tarde no se han levantado. Ya almorzamos en el camino. Y bueno, mi esposo me va a ayudar ya a armar las cositas. La parrilla, me va a bajar el caso. Ahí voy a guisar. Y bueno, pues voy a continuar con esto. Una vez que termine, entonces sí, ya directamente a la cocina, ¿sale? Para ir pelando la verdura, hacer las gelatinas y todo eso. Creo que sí se nota mis ojeras, mi cara de cansancio, pero bueno, que tengo sueño. La verdad es que tengo sueño, pero pues bueno, vamos a seguir porque nos queda todavía un día muy largo. Bueno, pues ya cambiamos la sala. Ya había puesto mi mesa de centro en el centro, nada más que habíamos lavado la alfombra y no había puesto yo la alfombra. Entonces ya, como ahorita estamos acomodando también el patio, decidimos poner la alfombra, pero ¿cómo se llama? La mesa la volví a meter al rincón para hacernos espacio, porque si la tengo en el centro, ocupa espacio. Nuestro sillón largo ya no lo coloqué así, atravesado, lo dejé así a lo largo para que haya vialidad mañana, ¿sale? Y bueno, ya me instaló la parrilla, ya tengo aquí el cazo, que es donde voy a hacer la tinga. Bueno, ya que la vaya a guisar, porque ahorita estoy en mi estufa de a poquito en poquito, porque nada más tengo una olla express, y eso para que se cosa bien la carne y sea, pues, entre comillas, lo más rápido, ¿sale? Bueno, por allá puse desechable, bueno, hay un montón de cosas que todavía hay que hacer. Ya seccioné más carne, porque viene pues la pulpa completa así enorme. Voy a empezar a limpiar la zanahoria, la papa, el chícharo, para empezarlo a cocer, dejarlo en un punto que no esté tan cocido para que cuando ya se guise, se termine ahí de cocer, ¿sale? Se ablande bien la papa y la zanahoria.
Y bueno, también pues voy a preparar gelatinas y así, ¿sale? Pero bueno, es lo que llevamos hasta el momento. Mi esposo sigue recogiendo el patio porque tenemos un montón de cosillas ahí, que los botes, que pelotas, bueno, ya no sabemos ni qué. Pero bueno, es que los niños sacan y sacan y pues ya luego ahí se quedan en el patio y ahorita es lo que está él recogiendo. Bueno, pues vamos a seguir.
Bueno, les platico, son 2:05 de la mañana. Ya dejamos medio levantado todo, ok, ya nada más para mañana cocinar también por allá. Dejamos lo más limpio posible para que no se haga desorden, tanto desorden, porque muchas veces nos ha tocado en las fiestas de los niños, que se queda súper tirado y al otro día casi estamos corriendo y somos los últimos, ahora sí que en todo, por pues dejar todo listo, ¿no? Pero ahorita sí tratamos de que estuviera ordenado nada más para darle como una trapeada y listo, ¿no? Después de cocinar y después de tener ya preparado todo lo demás. Bueno, pues nos vamos a descansar por hoy un rato, es lo que le decía a mi esposo, que él se pare un poquito más tarde. Yo me voy a, pues, tampoco a madrugar porque son las 2, igual a las 7 de la mañana, pero pues se ve que ahí se levante, no sé, como a las 8, 9, 10, no sé, porque pues ahora sí que el resto, ¿no?, de mañana, pues la comida me toca a mí, ¿sale? Y pues ya él con calma ya me ayudaría allá afuera cuando lleguen las mesas y así, pero ya es más, creo que es menos trabajo. Bueno, los voy a dejar cargando. Muchas gracias por acompañarnos hoy y pues nos vemos todavía el día de mañana, ¿sale? Hola, hola, buenos días, ¿cómo están? Ya estoy por aquí, sabadito, ahora sí. Y bueno, pues a comenzar. Se me hizo un poquito tarde, ya van a ser las 9. Ay, pero de verdad que se hace chiquita la noche. Hay que limpiar, picar. Y no encuentro un encendedor. No encuentro un encendedor para prenderle ya a mi olla de barro. Y que empiece a calentarse poquito a poquito el aceite para hacer el picadillo, ¿sale? Lo primero es el picadillo. Después de ahí me paso con la tinga, ¿sale? Y por último, pues las lechugas y lo que haga falta. Bueno, le dije a mi esposo que descansara otro ratito, para que ya una vez que él se levante, vaya por lo que hace falta, que son las tostadas, la crema y el queso. Y creo que nada más. Nada más es lo único que hace falta. Y si al caso, un garrafón de agua, ¿sale? Bueno, pues sí, a darle, porque si no se nos va el día. Y bienvenidos a nuestro sábado.